Bienvenidos a mi canal de YouTube Tejidos Milagros Henna. Tengan todos ustedes un cordial saludo. Para este video les voy a enseñar a tejer estas hermosas prendas tejidas a crochet. La primera prenda es un lindo chal bufanda tejido con el punto espuma de mar o nudo de Salomón. La segunda prenda es un lindo ponchito o capita tejido a crochet igualmente con el punto espuma de mar o nudo de Salomón. Antes de ir con el paso a paso de estas dos prendas, también te invito a ver los videos de unas blusas y salida de alberca que les enseñé a tejer en videos anteriores en mi canal. También están aplicados con el mismo punto espuma de mar o nudo de Salomón. Ahora sí, vamos con el paso a paso de este lindo chal bufanda. Para tejer este chal bufanda he usado 120 gramos de lana delgada. Esta lana que tienen aquí es delgadita. También pueden usar el material que ustedes gusten. Y he tejido con un ganchillo número 2 milímetros. Ahí está. Este ganchillo es de acero. Para los flecos vamos a usar una cajita de discos y una tijera. Este chal mide aproximadamente un metro, tomando la medida desde aquí hasta la mitad del chal, hasta aquí. Ahí está. 100 gramos exactos vamos a tejer lo que corresponde al chal y los 20 gramos los vamos a usar para poner los flecos. Para enseñarles a tejer el chal voy a usar esta lana gruesa y un ganchillo 4.5 milímetros. Vamos a usar estos materiales para que puedan apreciar mejor el punto. El chal lo he comenzado así. Vamos a dejar aproximadamente unos 10 centímetros de lana. A partir de ahí recién vamos a hacer el nudo de inicio. Esto corresponde al fleco. Ahora, después de hacer el nudo de inicio, lo primero que van a tejer es una cadena. Y vamos a tejer el primer punto, espuma de mar o nudo de Salomón. Van a alzar así el hilo, de esta manera. Luego hacen una lazada. Van a coger los dedos así, de esta manera. Y jalan la lazada. Meten el ganchillo por debajo de este hilo. Jalan el hilo. Una vez que tienen los dos puntos así, hacen lazada y hacen pasar todo. Esto es nuestro primer punto, espuma de mar. Ahora, de nuevo, alzan el hilo, de esta manera, lazada, ponen sus dedos aquí en medio de los hilos, jalan. Por debajo, meten el ganchillo, jalan el hilo. Una lazada y hacen pasar todo. Así con este punto vamos a tejer todo nuestro chal. Para comenzar a tejer el chal vamos a comenzar tejiendo tres de estos puntos espuma de mar. Aquí tenemos dos. Vamos a tejer uno más. Alzan, lazada, ponen sus dedos en medio de los hilos, jalan, por debajo también jalan el hilo, una lazada y hacen pasar todo. Terminan de tejer los tres puntos espuma de mar y vamos a unir así. Vamos a unir con doble punto alto. El doble punto alto se hace con dos lazadas. Lo vamos a unir a la primera cadena que hemos tejido después del nudo de inicio. Ahí en la cadenita meten el ganchillo, jalan el hilo. Y tejen las dos lazadas del doble punto alto. La primera lazada, la segunda y cierran.
De esta manera vamos a comenzar. Ahora, de nuevo vamos a volver a tejer 3 puntos espuma de mar, después del doble punto alto. Comienzan, alzan el hilo, lazada, jalan. Por debajo, jalan otro hilo, lazada y cierran. Ahí tenemos un punto. De nuevo tejemos otro punto espuma de mar. Alzan el hilo, jalan, hacen espacio aquí. Por debajo cogen otro hilo, lazada y cierran. Tenemos dos puntos. Vamos a tejer uno más. Para que volteen siempre van a usar tres puntos espuma de mar. Terminan de hacer los tres, voltean su tejido. Ahora, vamos a tejer un medio punto dejando este punto espuma de mar. Solo van a dejar uno. Entonces aquí van a tejer un medio punto. Así. Y de esta manera les va a quedar. Van a tratar ustedes de formar rombos. Si estiran su tejido, notarán que aquí estamos formando un rombo. Ahí está. Ahora, para terminar la fila, se termina con dos puntos espuma de mar. Tejen uno y luego el otro. Solo dos. Tejen sus dos puntos espuma de mar y van a unir dejando también un punto espuma de mar. Aquí van a unir. Igual con doble punto alto, tal como tejimos aquí. Ahí meten el ganchillo, jalan el hilo y tejen las dos lazadas del doble punto alto. Cierran. Y esta es nuestra segunda fila. Para la primera fila habíamos tejido esto. Ahora la segunda fila. Para voltear de nuevo a la tercera fila, vamos a tejer tres puntos espuma de mar. Después del doble punto alto. De nuevo tejen uno, otro, dos y tres. Solo van a tejer tres. Voltean su tejido, dejan un nudo y aquí van a enganchar con medio punto. Y notarán, les va a quedar lo mismo que habíamos formado aquí. Ahora, dentro del tejido también se teje dos puntos espuma de mar, solo para voltear es tres. Dentro del tejido y para terminar son dos puntos. Tejemos uno y dos. Aquí van a enganchar dejando dos. Este punto y este punto pasan aquí. Ahí tejen un medio punto. Esta es la manera para que se guíen. Van a formar los rombos. Ahí está. Para terminar, se termina también con dos puntos espuma de mar. Uno y dos. Y ahora van a tejer el doble punto alto de dos lazadas. Enganchan aquí y tejen el doble punto alto. Ahí está. Esta es nuestra tercera fila. Para la cuarta fila vamos a repetir lo mismo. Primero, tres puntos espuma de mar. Uno, dos y tres. Voltean su tejido. Dejan un punto y aquí van a enganchar con medio punto. Dentro del tejido solo se tejen dos. Van a tejer uno y dos. Ahora, aquí también van a enganchar como enganchamos en la fila anterior. Dejan uno, dos, enganchan aquí. Para que puedan formar los rombos. Ahí está. De nuevo, continuamos con dos puntos espuma de mar. Uno y dos. Dejan uno, dos, van a enganchar aquí. Medio punto. Ahí está. Para terminar, también se termina con dos puntos.
1 y 2. Ahora el doble punto alto. Dos lazadas y enganchan al extremo. Y de esta manera nos va quedando. Esta es la cuarta fila. Continuamos, tres puntos para voltear. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Voltean su tejido. Dejan este punto, enganchan aquí con medio punto. Dentro del tejido solo se tejen dos puntos. 1 y 2. Dejan 1, 2, enganchan aquí con medio punto. De nuevo dos puntos. 1 y 2. Dejan 1, 2, enganchan aquí. De nuevo dos puntos. 1 y 2. Dejan 1, 2, van a enganchar aquí. Ahí está, así nos está quedando. Para terminar de la misma forma, dos puntos espuma de mar. 1 y 2. Terminamos con el doble punto alto. Aquí solo dejan 1. Y tejen el doble punto alto. Y así nos va quedando la forma de B. Esto a medida que ustedes avanzan, va a crecer más el tejido. El largo depende mucho del gusto de ustedes. Yo aproximadamente he tejido 1 metro, pero tomando la medida desde aquí hasta aquí. No de los costados, sino de aquí hasta aquí. Como les mencioné, van a avanzar todo el largo del chal que ustedes desean. Aquí he tejido todos los 100 gramos de lana delgada. Todo hasta aquí. Aquí está. Esta es la última fila. La última fila también es de la misma manera. Notarán donde se quedan en la última fila, ahí va a ser la terminación. Ahora, para terminar por completo, van a terminar así este hilo. Tejen una cadena y también van a volver a cortar el hilo aproximadamente unos 10 centímetros. Esto va a ir en el fleco. Ahí está. Ahora lo que vamos a aprender es a poner los flecos al chal. Para hacer los flecos yo uso esta cajita de discos. Vamos a usar esta medida que tienen aquí. Vamos a poner de esta manera. Y van a empezar a dar vueltas. La cantidad de vueltas depende del número de flecos que le van a poner a su chal bufanda. Cortan aquí de este costado. Y también de un lado. Todos estos hilos tienen la misma medida. Vamos a coger así de dos en dos. Cogemos dos. Con nuestro ganchillo nos vamos a ayudar a poner los flecos. Los flecos los vamos a colocar de este costado y de este costado. Vamos a comenzar aquí donde habíamos cortado este hilo. Ahí mismo, a la altura del doble punto alto, empatan los hilos a la mitad. Así. Luego lo jalan. Este hilo también lo cogen y van a hacer de cuenta que tejen una cadena. Hacen la cadena y jalan todo. Con sus dedos se apoyan y se ayudan así. Este hilito que sobra sí lo van a cortar. Ahí está. Y así nos va a quedar los flecos. De nuevo cogen dos hilos. Vamos a poner ahora aquí, dejando un punto. De nuevo empatan los hilos a la mitad, jalan, tejen la cadena, jalan todo. Con sus dedos aseguran bien fuerte. Y así van a colocar dejando un punto. Van a colocar aquí, 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 hasta que lleguen aquí. Rellenan todo así. Aquí también, en la punta, van a enganchar en la cadena. En la cadena cogen dos hilos. Ponen a la mitad, jalan, cogen también al otro hilo que comenzamos, tejen la cadena y con sus dedos aseguran todo el fleco. Lo que sobra lo cortan. Ahí está.
y así de esta manera vamos a colocar de este lado y de este lado. Bien, una vez que terminan de colocar los flecos, les va a quedar de esta manera, los flecos a cada costado. Aquí no se coloca nada. Ahí está. Y también hemos terminado por completo todo nuestro chal. Ustedes ya lo tejen en el material que gusten. También lo pueden tejer así en lana gruesa. Esto yo lo tejí en lanita delgada. Ahí está. También, amigas, esto si ustedes lo tejen en hilo, lo pueden usar para pareo, para ir a la playa. Ahora, luego de haber aprendido a tejer el chal, vamos a tejer el ponchito o capita en punto, espuma de mar o nudo de salomón. Para tejer este lindo ponchito o capita, vamos a usar 200 gramos de hilo delgado y un crochet número 2. Para comenzar a tejer este lindo poncho, les voy a enseñar a tejer primero el punto, espuma de mar o punto salomón. Vamos a comenzar a tejer con un nudo de inicio. Así. Luego, una cadena. Para tejer el primer punto, se levanta el ganchillo con el hilo a la vez y van a formar este pequeño arito. Luego, tejen una lazada, jalan esa lazada y a la altura, así como del espacio de un dedo, van a meter el ganchillo ahí y jalan de nuevo el hilo. Tejen una lazada y hacen pasar estos dos hilos. Y este es el punto espuma de mar. Nuevamente. Alzan el hilo, una lazada, hacen pasar la lazada, meten el ganchillo por este espacio, jalan el hilo, una lazada y jalan todo. Y ya tenemos dos puntos espuma de mar. Así de esta forma vamos a tejer puntos espuma de mar, la cantidad que sea necesaria, de acuerdo a la persona a la cual le van a tejer el poncho, si es señorita o señora, para cualquier edad. Van a tejer varios puntos espuma de mar, toda la cantidad que desean, y los vamos a medir en la cabeza de la persona. Primero voy a avanzar todos estos puntos. Simplemente tejan varios puntos. Varios. Así de esta forma. Así. Acá tenemos 6. Y así van a seguir tejiendo. Una vez que tienen tejidos varios puntos espuma de mar, así de esta forma, varios, van a parar en la cantidad que ustedes desean. Van a medir estos puntos en la cabeza de la persona a la cual le van a tejer el poncho. Lo van a tejer ahí. Es la medida de la cabeza. Lo que interesa es que entre la cabeza. Si quiere un poco más flojito, le aumentan más puntos. Para tejer este ponchito, necesitan tener estos puntos de espuma de mar un número par. Por ejemplo, aquí voy a tejer un poncho para mí y lo voy a tejer con 44 puntos espuma de mar. 44, ya que es un hilo delgado. Si tejen en un hilo grueso, de seguro les va a entrar menos cantidad. Pero voy a tejer 44 puntos espuma de mar, ya que quiero que me quede un poquito flojo en la parte del cuello, casi a la altura de los hombros, así como ven ahí. Ustedes también tienen que tener un número par. Una vez que tejen la cantidad deseada de puntos espuma de mar, de acuerdo a la persona a la cual le van a tejer, vamos a hacer esto. En el último punto van a unir con el primero, con un medio punto. En la primera cadena que habíamos tejido, ahí tejen un medio punto. Así de esta forma. Y ya quedó unido. Ahora van a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y vamos a tejer un doble punto alto, así con dos lazadas, en la misma cadena que habíamos unido. Doble punto alto. Primero una lazada, la otra lazada y cierran el punto. Así de esta forma.
Luego que tejen el doble punto alto, tejen una cadenita. Ahí, después del doble punto alto. Y ahora vamos a tejer dos puntos de espuma de mar igualitos que estos. Levantan el hilo, tejen uno y dos. Luego de los dos puntos, tejen un medio punto. Pero ahora lo van a tejer dejando solo un punto espuma de mar, solo este. En esta intersección, ahí van a tejer un medio punto. Así. Solo vamos a dejar uno después del doble punto alto. Cuando se teje todo el poncho, se dejan dos. Luego que tejen esto, nuevamente repiten dos puntos espuma de mar. Uno y dos. Ahora ya no vamos a dejar uno, sino dos. Uno, dos. Dejan estos dos y tejen aquí, donde están viendo, un medio punto. Así. Nuevamente vamos a volver a repetir todo esto. Todo esto a la mitad del poncho. Dos puntos espuma de mar nuevamente. Uno y dos. En la base dejamos dos. Tejen un medio punto. Nuevamente. Un punto espuma de mar y otro punto igual. Dos. En la base dejamos uno, dos. Y tejen un medio punto. Así les va a ir quedando. Nuevamente, dos puntos espuma de mar. Un medio punto dejando dos en la base. Antes de seguir avanzando con este punto, primero vamos a hacer una pequeña división. Van a contar la mitad de los puntos que han tejido. Yo aquí tejí 44 puntos como base, 44. La mitad es 22. Voy a contar 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Aquí, donde termina el número 22, en la intersección, voy a hacer un pequeño amarre con este hilo. Solo para darme cuenta que ahí es la mitad. ¿Por qué hago esto? Ya que el poncho es así, de esta manera, los aumentos van a ir de este lado y de este otro, justo en la mitad de cada uno, ahí. Y esto se va a tejer hacia abajo. Esto corresponde a los hombros. Y aquí van a ir los aumentos. Esta división es para volver a tejer esto en este lado. Una vez que han hecho eso, vuelven a tejer normalmente esto. Siguen tejiendo los dos puntos de espuma de mar, dejando dos en la base, hasta completar aquí. Hasta aquí. Como ven, hasta aquí. Este unito lo dejan. Van a tejer justo hasta aquí. Luego que tejen toda esta primera mitad del poncho, como les he indicado, aquí, cuando ya llegan a la mitad del poncho, van a tejer lo mismo que tejimos aquí, cuando hemos dejado uno. Dos puntos espuma de mar. Igualmente, tejen dos puntos espuma de mar. Uno y dos. Y vamos a tejer un doble punto alto aquí en esta división, justo donde terminaban los 22 puntos espuma de mar de la base. Doble punto alto con doble lazada. Tejen el primero, ahí hay uno, luego tejen dos cadenas, otro doble punto en el mismo lugar donde han tejido el anterior, ahí, así de esta forma. Y como ven, solo hemos dejado uno, en esto son dos. Ahora vamos a volver a repetir todo lo que tejimos en esta mitad, ahora del otro lado. Luego del doble punto alto se tejían dos puntos espuma de mar. Esto vamos a repetir.
tejemos primero 1 y 2. En la base solo se deja 1 y pasan aquí a tejer el medio punto. Así de esta forma les va a quedar, ya que aquí van los aumentos. Ahora, para tejer dentro del poncho, se teje igual como tejieron aquí. 2 puntos espuma de mar, 1 y 2. En la base también van a dejar 2, 1, 2. Y tejen aquí el medio punto, así. Nuevamente, 2 puntos espuma de mar, 1 y 2. Y en la base también van a dejar 2. Ahí está, 2. Nuevamente, 2 puntos. Y así van a repetir toda esta fila. Dejan 2 en la base y tejen el medio punto. Todo esto van a completar hasta que tejan aquí nuevamente. Hasta aquí van a terminar con medio punto. Y vamos a volver a repetir todo lo que tejimos. Una vez que completan toda la vuelta, les va a quedar así de esta forma. Aquí al último, como les dije, se quedan en medio punto. Y van a tejer los últimos 2 puntos espuma de mar. 1 y 2. Y los van a unir en la cuarta cadena con un punto deslizado. Así. Y van a ver que todos los puntos estén derechos. Todos. Así. Ahora vamos a pasar a tejer la segunda vuelta. Vamos a tejer un punto deslizado debajo de las cadenas. Y van a levantar nuevamente 6 cadenas como tejimos en la primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejen un doble punto alto, tal como está aquí, debajo de estas cadenas. Así. Y vamos a volver a repetir todo lo que tejimos en esta primera vuelta. Luego de este doble punto alto, tejen una cadena. Luego de la cadena, 2 puntos espuma de mar. 1 y 2. En la base van a dejar también este 1 y van a tejer aquí un medio punto. Así de esta forma. Como ven, esta vuelta y esta vuelta van a ser la misma. Ahora nuevamente 2 puntos espuma de mar. 1 y 2. Aquí también dejan 1, 2 y tejen aquí un medio punto. Solo al comienzo se deja 1, luego 2. Y así lo vamos a volver a repetir toda hasta la mitad del poncho. Nuevamente 2 puntos espuma de mar, 1 y 2. Dejan 1, 2, tejen aquí el medio punto. Así como ven ahí. Nuevamente, 1 y 2. Dejan 1, 2 en la base y tejen un medio punto. Luego que completan toda la primera mitad de la segunda vuelta de este poncho, así, van a tejer también cuando llegan aquí a este lado, 2 puntos espuma de mar. 1 y 2. Tal como tejimos aquí, 1, 2. Y van a tejer esto. Van a tejer un doble punto alto debajo de esto, de estas cadenas. Dos cadenitas, en ese mismo lugar otro doble punto alto. Así. Y después que tejen un doble punto alto, hasta que terminen el poncho, van a tejer una cadenita al lado de este doble punto alto. No se vayan a olvidar. En todos, cuando, después del punto, no antes, después. Después de este doble punto alto, una cadena. Después del doble punto alto, una cadena. Igual en este también. En todos los que tejan, después del doble punto alto. Ahora, en esta otra mitad, van a volver a repetir todo lo que tejieron de este lado. Todo. Dos puntos espuma de mar. Dejan uno en la base y tejen el medio punto. Nuevamente, dos puntos espuma de mar, 1 y 2. Ahora van a dejar 2, 1, 2.
y así van a continuar toda esta mitad. Cada dos puntos de espuma de mar, un medio punto. Dejan dos en la base, un medio punto. Así. Solo se deja un punto de espuma de mar antes y después de los aumentos. Aquí 1, 1, 1, 1. En todo, solo aquí y en este lado. Uno aquí, uno aquí. Igualmente, uno aquí y aquí también. Solo de ese lado van a dejar los aumentos. Cuando ya completan toda la segunda vuelta, igual, aquí les va a quedar uno. Como ven, todo está exacto. Tejen los últimos dos puntos de espuma de mar y tejen un punto deslizado en la cuarta cadena. Luego del punto deslizado, otro punto deslizado debajo de las cadenas. Y a partir de aquí van a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, ¿qué tejimos? Un doble punto alto. Doble punto alto. Luego, una cadenita. Y empezamos a tejer todo esto. Primero, dos puntos espuma de mar. 1 y 2. Dejan uno en la base y tejen el medio punto. Y a partir de aquí van a dejar dos. Uno y dos. Dejan uno, dos y tejen el medio punto aquí. Y como ven, todas las vueltas son la misma. Esta vuelta y esta vuelta, los tres son lo mismo. Solo tienen que repetir ahora toda la cantidad de largo del poncho que ustedes deseen. Así van a repetir hasta que terminen. Recuerden, los aumentos va de este lado y de este otro. Esto representa los hombros. Una vez que avanzan cada vuelta como les he indicado, como ven acá, cada vuelta como les he indicado, su poncho les va a ir quedando así, de esta forma. Aquí para este poncho he tejido 28 vueltas, contando desde aquí, desde la primera vuelta que hemos tejido. 28 vueltas hasta aquí al final. Y como ven, el poncho poco a poco va creciendo. Por lo menos el largo es hasta la altura del codo. Ustedes pueden tejer la cantidad que desean, más chico o más grande. Ahora, para terminar el poncho, les voy a enseñar a tejer la última vuelta y luego vamos a ponerle los flecos. Luego que han completado las 28 vueltas, o la cantidad que ustedes desean, vamos a tejer la última vuelta. Una vez que completan esto, la última vuelta, tejen un punto deslizado, después de enganchar esto. Levantan nuevamente 6 cadenas y un doble punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un doble punto alto. Ahora, en cada vuelta tejíamos dos puntos espuma de mar. En esta última vuelta solo vamos a tejer uno. Aquí la cadenita, no se olviden. Solo vamos a tejer un punto espuma de mar. Y lo vamos a enganchar igual, dejando un punto en la base. Así, de esta forma. Una vez que han tejido esto, nuevamente vuelven a completar todo esto, todo hasta que lleguen aquí a la mitad del poncho, para repetir lo mismo. Recuerden que aquí igual continúa dos puntos espuma de mar. Dos. Dejan dos en la base y tejen un medio punto. Nuevamente. Y así repiten. Luego que llegan a la mitad del poncho, vamos a tejer lo mismo. Aquí ya no vamos a tejer dos puntos espuma de mar, sino uno. Tejen uno y de frente tejen el doble punto alto debajo de estas cadenas. El doble punto alto, dos cadenas, nuevamente el doble punto alto, una cadenita. Y de nuevo vamos a tejer solo un punto espuma de mar. Dejamos uno en la base y enganchamos con un medio punto.
Y como ven, así les va a quedar. Esto nuevamente lo continuamos toda la mitad, tal como hemos tejido este lado, con dos puntos de espuma de mar. Igualmente aquí vamos a tejer, cuando llegamos al final, solo un punto de espuma de mar. Y lo unen con un punto deslizado en la cuarta cadena. Otro punto deslizado dentro, tejen 1, 2, 3 cadenas y cortan el hilo a la altura del fleco. Así, de esta forma van a terminar. Cuando vayamos poniendo los flecos, esto ya va a quedar junto con ellos. Así como ven ahí. Y ahora ya damos por terminado todo lo que corresponde a la parte del poncho. Como ven, ya terminé de tejer todo el ponchito. Ahora les voy a enseñar a poner los flecos. Como ven acá, ya está todo el ponchito terminado. En la parte del cuello no se teje ningún punto. Así nada más va a quedar, ya que este punto espuma de mar queda muy bonito así. Para hacer los flecos del poncho vamos a usar el mismo hilo que hemos tejido. Vamos a cortar hilos de 25 centímetros, por lo menos. Si desean lo pueden usar más chico o más largo. Por lo menos ahí, 25 centímetros. Y van a ir cortando. Y así, de esta forma, van a cortar varias veces el mismo tamaño. Una vez que tengan así varios hilos cortados, varios, van a juntar así de dos en dos para empezar a ponerlos en el poncho. Para poner los flecos vamos a empezar de donde nos hemos quedado. Recuerden que dejamos este hilo ahí mismo. Van a coger dos hilos de estos, los que han cortado, los van a unir así por la mitad, los dos, y van a meter el ganchillo en el tejido por debajo de estas cadenas. Cogen a los hilos de esta forma, jalan, y a la vez con lo que hemos dejado, van a hacer de cuenta que van a tejer una cadena. Y lo jalan. Todos los hilos. Así, de esta forma. Y este sería nuestro primer fleco. Ahora, para poner en los demás, van a poner dejando un punto espuma de mar. Solo uno. Cogen otro hilo. Así, con parejitas. Los doblan por la mitad. Y van a poner en este lado, dejan un punto espuma de mar, en aquí, en el medio punto, meten los dos hilos. Así, de esta forma. Nuevamente en el que sigue. Cogen dos hilos. Los unen y jalan. Aquí también, dejando un punto espuma de mar. Ahí está. Y así van a colocar en todo el poncho, tal como he puesto aquí. En todos. Como ven, dejando un punto espuma de mar, van a poner el fleco alrededor de todo el poncho. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado estas lindas prendas tejidas. Nos vemos en el próximo video. Fingers.